las 3:40, 3:42 de la tarde, un 12 de marzo. El día de hoy el equipo de Zurda Conducta, Cabeza de Mango, Jesús Palencia, Raúl, bueno, hemos decidido hacer la cobertura de este acontecimiento que ya desde el día de ayer estaba siendo anunciado, que iba a ser generador de violencia. Ahorita, hace pocos minutos, lanzaron una bomba molotov desde parte de arriba de la Universidad Central de Venezuela, convirtiéndose nuevamente en un reducto. Pasaron de Altamira a la Universidad Central de Venezuela a tratar de desplegarse. Hasta ahora hay 4 policías heridos. Tendremos las imágenes, las estaremos mostrando acá en Zurda Conducta. Cuidado que se están echando los molotov entre ustedes mismos. Cuidado. Una de las cosas, ¿cómo tú vas a poner a mí una tarjetita esa para regular la comida? Están tirando. Boca, chavo, están tirando. Cuidado que te van a tirar algo allá, güey. Están prendiendo el cerro, cuidado. Atrás, están aquí abajo. Tú vas a un mercado para que te regule la comida, papá. Nunca había pasado eso. ¿Entiendes? Y cuando estaba Chávez vivo, ¿vale? Revisaste, revisaste hace un año. Para decirle a la gente, tenía que hacer cola para comprarse 4 y la pan nada más. Esa es la actitud que tenemos nosotros. Orden de captura. Vilcar. La orden de captura, no que supuestamente te iban a meter preso. Eso lo dijiste tú, ¿no? Hoy los estudiantes están en la calle y en horas de la tarde se emite una orden de captura en mi contra. La orden de captura, no que supuestamente te iban a meter preso. Eso lo dijiste tú, ¿no? Y en horas de la tarde se emite una orden de captura en mi contra. Pero tú saliste por los medios diciendo que tenías orden de captura. Entonces ustedes tienen que hacer. ¿Por qué no estás preso? Aquí tienes al lado la policía. Ah, Vilcar. Bueno, aquí podemos ver al dirigente estudiantil Vilcar, que había dicho que el gobierno lo iba a meter preso. Y lo vemos aquí protestando al lado de la policía. Acuérdate, eso, hermano. Ya va, disculpe. Tómale foto, hermano. Foto, quítese de ahí, vale. Viejo, hermano. Dale, rapidito, compadre.